Vamos a ver una aplicación de domótica que vamos a aprender a crear, que nos enciende focos de 110 voltios o 220, motores AC, que podemos controlar en cualquier sentido, servomotores, lo podemos llevar a 0 grados, 90, 180 o el ángulo que queramos programar. Vamos a ver la aplicación. Vamos a construir una aplicación y a programar el Arduino para hacer una casa inteligente. Vamos a poder encender LED, apagarlos, hacer pruebas con LED de colores. A través de relé poder encender focos de 110 o 220 voltios. Encender motores de 110 o 220 voltios para poder abrir puertas de garaje, subir o bajar cortinas, o cualquier aplicación con motores. Controlar servomotores llevándolos a 90 grados, 0 grados, 180 grados, en la posición que queramos. Esto sirve para la apertura de puertas de seguridad, cajas fuertes o cualquier otra aplicación que queramos hacer. Adicionalmente vamos a poder dimerizar, es decir que podemos ir variando la intensidad para que vaya encendiendo más o menos, dependiendo de la intensidad que queramos, de uno u otro bombillo, hasta la intensidad que queramos. Y vamos a poder obtener información de los puertos análogos. A partir de la clase del próximo miércoles, vamos a ver cómo se hizo la aplicación. Vamos a programar el Arduino. El programa va a servir para cualquier clase de Arduino, ya sea Arduino 1, Nano, Micro, Mega. Veremos las conexiones que hay que hacer, cómo programar el módulo Bluetooth, cómo realizar las conexiones de los módulos relé para poder trabajar con 110 o 220 voltios a 10 amperios, las conexiones que se deben hacer a voltaje AC, cómo programar los servos y poder hacer diversas aplicaciones de domótica. Vayan descargando la aplicación del Play Store de Google. En la descripción de este video les dejo el enlace, o la pueden buscar como Arduino Control House. Ya saben que sus likes en este video es lo que me motiva a seguir haciéndolos y poderles enseñar más de electrónica, robótica y automatización. Nos vemos el próximo miércoles.